Hello everyone. Welcome to our first virtual lesson. And today we're going to learn about celebrations. Bueno, tenemos el día de hoy vocabulary about St. Valentine's Day. Y recuerden que estamos en el segundo periodo y para este periodo vamos a ver celebraciones. Today we're going to see St. Valentine's Day. Y vamos a ver un video donde nos hablan de la historia de San Valentín. Y vamos a practicar sobre vocabulario. Vamos a aprender hoy unas palabras y a practicar su pronunciación, a practicar su escritura y a ver unos videos que me hablan sobre el día de San Valentín. The most powerful army in the world belonged to the Romans. The Romans were so strong that they conquered almost all of Europe and parts of Asia and Africa. But then they began to grow very rich and a little bit lazy. Life in the army was harsh, and many of the soldiers longed for the comforts of home. They wanted to get married and set up families. Los soldados the emperor, querían whose name was casarse Claudius II, e ir a casa. Grew worried that his army was growing soft. And so he made a law that no soldier was allowed to get married. Él pensaba que los By soldados that time, eran muy suaves, many of the Romans were Christians, no podía permitir and one que of se their leaders casara. Was a bishop called Valentine. He believed that if a man and woman fell in love with each other, they should get married. Él and so los he va decided a casar to let en contra de la ley, get no married le importa. In his church, even though now it was against the law. The soldiers' y los weddings casaba were meant to be en kept secreto. Secret. But as you know, all secrets are hard to keep. And soon the word got out. Valentine was arrested. And brought before the fue arrestado, emperor, who demanded that he stopped helping soldiers to marry, and instead that he pray to the gods of Rome. When he refused, the emperor sentenced him to death. Lo sentenciaron a muerte. While Valentine was in prison, the jailer's daughter used to bring him his food. She was a young woman who was unfortunately blind. She and Valentine used to spend long hours talking to each other. Pasaron mucho and tiempo soon hablando. They fell in love. Ella era ciega. One day, Valentine put his hand through the bars of the cell and touched the lids of her closed eyes. When she opened them again, she could see. It was a miracle. Valentine's execution was set. 14th of February. El 14 de on his febrero, last night on earth, lo he ejecutaron. Wrote his final message to the girl. He signed his love letter from your Valentine. This took place in the year 270, and ever since, lovers have sent each other messages on February the 14th with the same signature. And that's the story. Ok, after to see the video, nos podemos dar cuenta en quién fue Valentine, que fue un sacerdote que casaba a los soldados a escondidas del emperador. El emperador no quería que los soldados se casaran porque no querían ir a la guerra o no querían estar en el ejército y querían irse para sus casas. Entonces él los casaba a escondidas y el emperador se da cuenta de eso y lo
condena a muerte. A él lo ejecutan el 14 de febrero y desde ahí pues hay una celebración que se hace en honor a él y a que defendió pues el amor. Entonces, this day we send chocolates, flowers, cards, and the love is in the air. ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? Vamos a copiar el siguiente vocabulario en nuestro cuaderno con el título de St. Valentine's Vocabulary. Entonces, vamos a copiar el siguiente vocabulario. Vamos a copiar todas estas palabras y a buscar el significado en el diccionario. Después de que tengamos ese vocabulario, vamos a practicarlo en el siguiente enlace que les voy a mandar a su correo. Tienen dos intentos y yo voy a recibir lo que ustedes hagan y su puntaje de esta actividad. Después vamos a, en esta presentación tenemos un audio. No es sino que se paren con el cursor encima del parlante y les va a salir esta imagen. Le vamos a dar clic a play. Flowers, card, y vamos love, a escuchar card, cada apple, una de la cupid, pronunciación balloon, de esas palabras. Kiss, biscuit, give, arrow, gift, candy, letter, love, romantic. Vamos a volver a dar play al audio y vamos a pronunciar cada palabra junto con la grabación hasta que nos sintamos súper bien y lo hagamos solitos. Cuando ya se sientan súper bien, que digan, I am so good in this pronunciation, voy a ir a WhatsApp y le voy a mandar un audio a la profe. ¿Sí? Vamos a enviarle un audio con esa pronunciación, nosotros solitos pronunciando cada palabra. Y finalmente vamos a hacer una tarjeta en nuestro cuaderno para nuestro Valentín. Y vamos a usar pues ese vocabulario. Como quieran, o le vamos a escribir un mensaje a alguien en nuestro cuaderno. Y esa sería pues como la clase del día de hoy. Vamos a practicar vocabulario y después o cuando ya estén en la actividad, también vamos a ver ese video que está acá, que nos cuenta un poquito cómo es St. Valentine's Day in London. Todo está en inglés y es una maravillosa oportunidad que tenemos de esas clases virtuales para que empecemos a escuchar y a practicar todo lo que la tecnología nos permite. Goodbye.